la pata de la europa social la tenemos coja. y eso es muy preocupante. la tenemos coja desde que, sobre todo desde que en 1993 los ministros de economía tumban el libro blanco del crecimiento, la competitividad y el empleo de jacques delors, entonces que impulsaba precisamente eh, un programa de inversiones muy ambicioso. Para crear, para crear empleo, para, fundamentalmente centrado en el empleo. Luego ha habido algunas otras aportaciones, pero siempre se ha quedado en tierra de nadie o casi guardada en el cajón. ¿no? Hemos, hemos, prioriza, hemos priorizado lo monetario sobre lo económico y lo económico sobre lo social, de forma que la gracia que venía teniendo siempre Europa, de que era un mundo de equilibrios entre la seguridad y la libertad entre los deberes y los derechos, y entre eh, lo, lo económico y lo social, eh, esos equilibrios se han, ido, se han ido deteriorando. Y es el momento de recuperar los equilibrios. Es el momento de que mmm, todos los que... Eh, todos los que estamos implicados, que somos todos y que tenemos, los, y sobre todo todos los que tenemos la suerte de poder participar un poquito más activamente en la discusión de hacia dónde tienen que ir las cosas, no nos olvidemos de que ha quedado después de esta crisis mucha gente en la cureta y mmm, si no damos el mensaje, pero no solo hablo de las instituciones y los gobiernos, que eso es muy fácil, la sociedad, eh, los ciudadanos, no damos ese Mensaje: eh, Si hay gente que se siente abandonada por la Unión, eh, la reacción lógica, humana, directa, automática, es abandonar ellos mismos también a la Unión. Yo creo que pasa por recuperar verdaderamente, hacer un, un plan de recuperación de la Europa social. Quiere decir, en primer término, alguna de las cosas que ya se ha hablado, que está en los papeles, en el llamado de informe de los cinco presidentes, pero que no se acaba de concretar. Como es el seguro de desempleo complementario a nivel europeo. ¿Qué quiere decir? Que no sustituiría los seguros de desempleo nacionales, pero llegaría donde estos no llegan. Y donde muchas veces no llegan son en los colectivos más castigados, por ejemplo en los parados de larga duración. Es, decir, es dar un signo también de decir dónde los Estados miembros no llegan, allá está Europa para defender también al más débil. Creo que también habría que hacer. Eh, un, constituir dentro del Fondo Social Europeo u otro un fondo contra las emergencias sociales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no puede ser que la pobreza energética, por ejemplo, impida que muchos chavales eh, puedan estudiar adecuadamente. Quiere decir que mm, hay que recuperar la idea de, las, de la igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, creo que habría que expandir eh, de una forma muy decidida, muy contundente con mucho entusiasmo, programas de movilidad como, como ha sido el Erasmus para los estudiantes, pero en muchos otros niveles también. porque qué eso no se extiende de verdad? Hay digamos, inicios y hay, hay algunos planteamientos más o menos tímidos al mundo de la formación profesional, al mundo de los funcionarios, al mundo de los investigadores, eh, de forma que creemos un, un humus, un, una tierra de cultivo común entre... Entre, sobre todo entre nuestros jóvenes, pero no solo entre ellos. Ya hemos visto que en el caso del de Reino Unido, que los jóvenes eh, verdaderamente están en este sentido mucho más adelantados que las generaciones anteriores. ¿no? Pronto nuestros amigos británicos se van a dar cuenta de que el mundo al que ellos esperaban volver no existe, no existe más. No existe eh, su poderío en Oriente Próximo, no existe el Canal de Suez, no existe la Libra como mm, moneda internacional potente, que lo fue, fue la moneda de referencia hasta 1914. No existe ni siquiera aquella asociación que formaron para hacer competencia a, a la Europa comunitaria en 1959, la EFTA, la Asociación Europea del Libre Comercio, solo les preocupaba el libre comercio. no existe xa otra cosa, no existe ese mundo, no existe el mundo en el que una potencia podía hacer eh cosas. Hoy día cualquier cosa importante sea de de dimensión un poco más allá de tu propio barrio tiene que hacerse en equipo.